¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¡No! ¡No! ¡Sebastián! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! Mamita. Te prometo que yo sí te voy a hacer justicia. Yo sí voy a encontrar al asesino. Yo sí soy valiente. Mi amor, ven a desayunar. Ya están listos tus huevitos. Ay, ya estoy aquí, abuela, ya. Ay, niña, se te va a hacer un hoyo en el estómago. Tienes que comer algo antes de tomar café negro, hija. No quiero. No me gusta desayunar. ¿Volviste a tener pesadillas? No. Pues entonces deja de estar tomando tanto café. Te hace mal, hija. Ay, tu cuerpo te lo está pidiendo. La culpa de que no duerma no la tiene el café. No te entiendo. ¿No hables con la boca llena? Parece chiquita. Que la culpa de que no duerma no la tiene el café, abuela. ¿Ya? Bueno, mijita, ¿no vas a desayunar? Apúrate, porque se te va a hacer tarde para ir a la escuela. Ya voy, ya voy. A ver, hija. ¿Qué tienes en la nariz? Nada. ¿Cómo nada? Ay, Dios mío, es que yo ya no sé qué hacer contigo, hija. ¿Qué tienes en la nariz si te viera tu papá? ¿Mi papá? Sí. Abuela, mi papá no existe. Ay, hija, por favor, no digas eso. A ver, dime, ¿dónde está que no lo veo? ¿Cuántas veces me visita? ¿Cuándo pregunta por mí? ¿Cuántas veces me llama? ¿Cuánto dinero te da para ayudarte? Te la pasas quejándote porque no te alcanza. ¿Y él? ¿Qué hace tu hijo por nosotras? No tienes nada que decirme, ¿verdad? Yo me largo. Hijita, por favor. Paulina. Buenos días, muchachos. Buenos días. Quiero decirles que estoy muy decepcionada de sus ensayos. Debieron trabajar más en ellos. Es sorprendente que el único ensayo que merece la pena es el de la alumna Paulina Vallejo. ¡Silencio! Les dije que si no me entendían, me preguntaran. Para eso estoy aquí. Para resolver las dudas a los problemas que ustedes después tendrán que resolver. Mejor contenido, por favor, para la próxima. Ortografía. Esfuérzate más. Muy mal. Mejóralo, por favor. Paulina, obtuviste un 8. El resto no alcanza ni el 6 de calificación. Ay. ¡Silencio! Todos. Paulina, tu ensayo está bien escrito. Me gustó el contenido. Buena redacción, ojo con la ortografía. Y también ojo con la conducta. ¡Silencio! ¿Por qué no convives? Porque me da flojera. ¿Quién te da flojera? ¿Tus compañeros? Todos. Yo también. Usted es la maestra. Pero sacaste un 8. Eso no es síntoma de flojera. ¿Y qué? Un 8 no resuelve nada. No resuelve mis problemas. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Ay, nada. Nada. Imbécil. ¿Y ahora qué? Nada más porque eres vieja, ¿eh? ¿Y qué? A ver, atrévete. Ya, síganla. Échale. Muchachos, atención. A continuación va a pasar algo que es poco común, pero que a veces es necesario. Pasa.
Preséntate con tus compañeros, por favor. Soy Ramón. Pero tienes un nombre completo y una edad, ¿no? Soy Ramón Martínez Álvarez. Tengo 18 años. ¡Silencio! ¡Silencio y respeto, muchachos! Él va a cursar con nosotros lo que queda del año. Y es, mamá. Le vamos a pasar bien suave. A tu lugar, por favor. Muchachos, abren su cuaderno de matemáticas. Vamos a ver la lección número 8. Silencio. Hola, compañera. Allá en Easter Lake. Las chavas son bien prestadas para todo. Juegan fútbol igual con nosotros, juegan básquetbol con todos nosotros. No son tan... Bueno, chavos, los veo luego, ¿no? ¡Ruda! ¡Ey! Te hablo a ti. ¿Qué quieres? No me molestes. Solo quería decirte que a mí me encantan las rudas como tú. ¡Cállate! ¡No me molestes! Oye, ¿dónde vives? ¿Qué te importa? Ay, cálmate, Ruda. Oye, ¿te gusta dibujar? No. Digo, en grande, grafitear. Dámelo. Ven acá, Ruda, dámelo. ¿Te les disparas? Claro. Bueno, hay que llevar eso. ¿Qué haces? Me conoce. Ay, ¿no te muy ruda? Pero esta es mi calle y es amiga de mi abuela. Tranquila, yo disparo. Bueno. Hay que llevar esto también, ¿no? Sí. Estos son buenísimos. Me gustan un buen. Esto. ¿Cuánto es? Hola, Paulina. Hola. Son 30 y más. ¿Eso es todo? No, eso también. 41. Vine a tu abuela a preguntar por ti. ¿Le preguntó a usted por mí? Sí. Si yo nunca vengo aquí, ¿usted qué le dijo? Que te cuidara muy bien. Hay mucho pelafustán. Yo me cuido sola. Gracias. No se preocupe. Yo la cuido. ¿Y tú por qué me abrazas? Ay, ya, tranquila, ni que tuviera lepra. Vámonos. Vámonos. ¿Sabe con quién ve a Paulina, doña Guadalupe? Bueno, a ciencia cierta no sé, pero tenía unas fachas. Está padrísimo. Qué alucinado, ¿eh? Viví en East LA. ¿A poco viviste en el gabacho? Sí. No seas argüendero, ¿eh? Ah, no, baby. Yo seré rudo, zafado, lo que sea, pero te digo la neta. No manches. Mira, ¿qué dice aquí? A Ramón le gusta Pau. Ay, qué cursi eres, en serio. Ay, no, a mí no me gustan los besos babosos. Oye, pero ¿los besos van a gustar? ¿Y tú qué sabes que me gusta y que no? No me conoces. Claro que te conozco, baby. Te gusta grafitear, te gusta el rock, te gusta el punk, te gustan las mismas cosas que a mí. Somos soulmates. ¿Qué es eso? Almas gemelas. Todavía no me convences, ¿eh? Mira, hagamos una cosa. Yo te doy un beso. Si no te gusta, me das una súper cachetada. Así bien ruda y todo. Pero si te gusta, me das otro, ¿va? Hija, ¿ya viste la hora? ¿Por qué me tratas así? Yo tengo mi vida y tú la tuya, ¿eh? Tienes 16 años, eres una niña. Y mírate las manos. ¿Qué? Estoy con mis amigos. No, no estabas con tus amigos. Doña Conchita me dijo que te vio besuqueándote con un vago. ¿Cuál vago? ¿Qué no te das cuenta? Es una vieja chismosa. Hasta hizo que los papás de Manolito se divorciaran. Está bien, doña Conchita será chismosa, pero tú no deberías dar motivos para que ella hable así. Es que odio mi vida. Odio esta casa. Odio llegar tarde y que tú me digas cosas. No tengo a nada, no tengo a nadie. Me gustaría irme lejos. Sin ti,
sin nada. Yo no sé para qué nací. No digas eso, hija. No sé para qué me tuvieron. Tus papás te quisieron mucho. Me quisieron, abuela, me quisieron. Ya no. Yo te quiero mucho, hija. Pero tú no me entiendes. Ramón sí me entiende, mamá. Él sabe cómo me siento. Cuando Miguel Hidalgo planea con los independentistas... Ramón. Ramón. ¿Me estás escuchando? No. ¿No te interesa? ¿La neta? No. ¿Por qué no te interesa? La historia de Miguel Hidalgo no me va a dar de comer, no me va a dar dinero, no me va a dar trabajo. ¿Alguien más piensa como él? Yo. Pero tú sacaste 8 en historia. De chiripa, maestra. ¡Silencio! ¿Y ustedes dos están aquí de chiripa o por qué quieren estar aquí en la escuela? Pues mire, maestra, nosotros no pagamos colegiaturas, así que jamás vamos a tener un buen puesto en el gobierno. Y pues ninguno de nuestros papás tiene despachos. ¡Silencio! Si estudian, pueden alcanzar cualquier puesto. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, maestra? ¿Y usted por qué está aquí dando clasecitas y de maestrita? Por vocación. Bájate. ¿Qué es eso? Bájate. No, maestra. Los ricos son ricos. Nosotros no tenemos a dónde salir de aquí. Esa es la realidad. Creo que tenemos que arreglar esto en la dirección. Vamos. Y me extraña de ti, Paulina, porque eres una niña muy inteligente. ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Vamos a la dirección! ¿Quieres ir por unos chuchulucos? No. Esa vieja bruja me odia, y yo a ella. Le dijo a mi abuela que andaba con un ratero. Y que aparte, me la pasaba besuqueándome contigo. Bueno, en eso no se equivocó. Pues sí, pero le dijo a mi abuela. ¿No te das cuenta? ¿Tu abuela? Sí, vivo con ella. ¿Y tus papás? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitarle lo chismoso a esa vieja mitotera, vente. Buenas. ¿Quieres unas de estas? Sí. Me los anota la cuenta, vieja chismosa. Ladrones. Vámonos. Voy a llamar a la policía. Ahí me saluda la chota, ¿eh? No, no, no. Mamá. Mamá. No. Mamá, mamá. Mamá. Quiero matarlo, quiero matarlo, quiero matarlo. Baby, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿A quién quieres matar? A nadie, a nadie. Abrázame fuerte. Ay, Paulina, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Soy Paulina, no se me da la gana contestar. Ni me dejes mensaje porque me da igual. Ay, Dios mío, ¿dónde estará? Ay, qué flojera. Pues vámonos. ¿A dónde? No sé, solo vámonos. ¿Pero a dónde? ¿A dónde van? Uy, ya cayó la ley. Adentro, que se les hace tarde. No vamos a entrar. Si siguen acumulando faltas, van a ver cómo les va al final del semestre.
No, maestra, no se preocupe. Nosotros estamos bien conscientes a todas las faltas que tenemos derecho. No se apure. Además, ¿qué nos puede pasar? Puedes perder tu lugar en la escuela, Paulina. Pues me voy a otra. ¿Cuál es el problema? No es tan fácil conseguir otra escuela. Dímelo a mí. Sí. Maestra, maestra, ¿me puede dar una cita? Sí, como no, venga mañana en la tarde. Gracias. Sí, te espero. ¿Señora? Ay, maestra, qué bueno que la encuentro. Si usted supiera, Paulina me tiene con el Jesús en la boca. Pues acaba de ir. ¿A dónde? No sé, pero no anda en buena compañía. Y si sigue acumulando faltas, la van a dar de baja. Ay, no, maestra, mi niña no. Ay, si su padre supiera. ¿Cómo? ¿Tiene papá? Claro que sí, es mi hijo. Pero desde que sufrió la tragedia aquella, pues cayó en una depresión terrible. ¿Y dónde está? Pues... Mire, señora, Paulina necesita una figura de autoridad. Yo sé que usted hace lo mejor y que la quiere mucho, pero necesita alguien que la guíe. Yo ya no sé qué hacer, de verdad, maestra. No sé qué hacer, no sé por dónde llegar ni qué decirle. Señora, debería de llamarlo. Pero es tan difícil ubicar a mi hijo. Pues yo creo que es la única opción, señora. Ya me quiero regresar con mi raza. ¿Me vas a dejar solita? ¿Cuál solita? Si tú eres una mujer fuerte, no necesitas de nadie. ¿Una mujer? ¿Cómo? Como una mujer, o sea, es una mujer. Dices puras tonterías. Si quieres, puedes venir conmigo. No voy a dejar sola a mi abuela. ¿Y tus papás dónde están? ¿Qué te importa? Uy, perdón. No quería molestarte. ¿Te dejaron a ti también? ¿Como a mí con mi tío? No, menso. A mí se me dejaron con él. ¿Con el del taller mecánico? ¿Cuál otro? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Es él. Es él. ¿Quién es él? Es él. Es el que lo mató. Es él. ¿Qué? El que lo mató. Ese hombre mató a mi mamá. Es él. ¿Dónde está? ¿Y ya apareció Paulinita? No. Pero ya hablé con la maestra y me dijo que... ¿Qué le dijo? Que... Bueno, pues que todo iba a salir muy bien. Yo no le creo a esa maestra, ¿eh? ¿Cómo? ¿Usted ya conoce al Pelafustán con el que anda Paulina? ¿Cuál Pelafustán? Pues... Imagínese, le dicen la rata por ratero, ¿por qué va a ser? ¿Y usted cómo lo sabe? Porque vinieron a robarme. No sé cuánta porquería agarraron, pero yo conté 180 pesos. ¿Paulina le robó? Ella es cómplice. Yo no digo que ella sea responsable ni que su nieta sea mala, pero las amistades con las que anda dejan mucho que desear. ¿Cuánto le robó Paulina? Pues son 180 pesos de ello y 130 de usted. Aquí está lo que le robó Paulina. Y aquí está lo que me llevo. Dios mío. Es que Paulina no ha podido superar aquello. Pero Paulina es educada, yo la eduqué. Pues cuídela, porque luego vaya a salir embarazada no. Y se la... No, mi Paulina no puede salir embarazada. Eso no. Con permiso. Lupita, su cambio. Mira lo que te hice. Para que no estés triste. ¿Te gusta? Me encanta. Te quedó padrísimo. Te mereces eso y mucho más. Qué cursi eres, ¿eh? Oh. En serio, eres súper cursi. Perdón, Ruda, pero eres mi baby.
¿Policía? Sí, sí, gracias. Quiero denunciar a unos malosos que están pintarrajeando la pared. Sí, aquí espero. Yo los conozco. Te voy a dedicar todos mis grafos. Todos mis grafos los voy a dedicar. Bueno, si todos te quedan así, padre. ¿Aquí? ¿Quién es? La Chota. ¿Cuál Chota? De seguro fue la ruca de Conchita. Nos acusó por haber robado en su tienda. ¿Te denunciaron? Nos denunciaron. No, baby, no. Tú eres menor de edad. Tú sí te zafas. A mí me entamban. ¿Puedo quedarme aquí? No puedo regresar a mi casa. ¿Y si vienen aquí también? ¿Nos torcen a los dos? Pero no tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. ¿No que era tu baby? Sí, pero... ¿Y si me entamban? Cobarde. También. Paulina es muy inteligente. Además, aprende con facilidad. Es una lástima que tire todo su esfuerzo a la basura. No, no diga eso. Ella va a regresar a la escuela, se lo aseguro. Mire, señora, Paulina ya tiene muchas faltas. Eso es lo que me preocupa. Además, ni usted ni yo sabemos dónde o con quién está ahorita. Cherry, me diga, traigo un dolor aquí desde hace días y no se me quita con nada. Está preocupada. Sí, lo sé. Pero mire, la verdad es que yo no entiendo. ¿Por qué Paulina la trata así? No, no, no. No crea que lo hace en contra mía. Ella está enojada. Está enojada. Es una chamaca. ¿Y su hijo? ¿Ya habló con él? No quiero molestarlo, maestra. Pero, señora, es su hija. Es que yo me comprometí a criarla y a cuidarla. Y él, pues se ha alejado tanto. Pues me parece injusto. Hey, baby. Te estuve buscando, no te encontraba. Pues aquí estoy. He estado pensando. Tienes razón. Soy exactamente eso que dices que era. Cobarde. Míralo, ese. Entonces ya lo están buscando. Sí, pero no es suficiente. Puede estarse escondiendo. ¿Lo acabas de ver? ¿Pero tú qué sabes? ¡Pudo haberse ido! Te quiero ayudar. ¿Cómo? ¿Cómo? Si cuando te pido ayuda te asustas. No sabes nada de mí. Te conozco. A ti tus papás te abandonaron, ¿no? Pues a mi mamá la mataron enfrente de mí. ¡Pum! Se murió en mis brazos. ¿Qué quieres hacer? Quiero que el asesino esté preso, porque si no, te juro que lo mato. ¡Lo mato! ¿Estás loca? ¿Ves? Cobarde. No. ¿Sabes qué? Ya no me digas así. Tú no estás pensando las cosas. No sabes cómo son esos matones. Claro que sí sé. Me quitó todo. Todo. Todo lo que tenía me lo quitó. No hagas ninguna tontería, por favor. ¿Y a ti qué te importa lo que haga o deje de hacer?
Sí me importa, porque te aprecio. Pues a mí no me gustan los miedosos. Paulina. Paulina, nada. Ya te dije. ¿Hijo? Mami, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Bien, hijo, estoy bien. El milagro es encontrarte, hijo. Ay, mamita, perdóname. Ay, mijito, no te hubiera molestado si no fuera verdaderamente importante en mi vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me asustes. Es que quisiera que hablaras con Paulina. No anda bien, hijito. Anda en malos pasos. Bueno, pues en cuanto pueda voy, mamá. Hoy vino a buscarla a la policía, hijo. Dicen que anda con un raterito y para colmo. Ya no va a la escuela. No te quiero molestar, hijo. Pero me parece que es grave. ¿Y tú? Pues tú eres su padre, mi hijo. Hija, hija, vino a buscarte la policía. Ya sé. ¿Por qué andas pintarrajeando paredes? No pintarrajeo, pinto. A nadie le gusta lo que pintas y tampoco lo que pinta tu novio. No es mi novio. Solamente a los novios se les da besos. ¿Y tú qué sabes de novios? Ya estás vieja. ¿Qué dijiste? Te oí, hija. Te oí. Y sí, estoy vieja. Pero sé mucho más de la vida que tú. ¿Y qué sabes? Que no estás yendo a la escuela. ¿Dónde andas? ¿Qué te picó, hijita? De seguro la chismosa de Conchita te vino con el cuento, ¿no? No, no fue Conchita. Fue la maestra Rita. Todos son unos chismosos. ¿Por qué se meten en mi vida? Lo único que hacen es meterse, meterse y meterse. Hacen más problemas de los que ya tengo. ¿Qué problemas tienes, por favor? ¡Ay, no te hagas! ¡No me hables así! Voy a hablar con tu papá. ¿Y qué te dijo? ¿Me mandó saludos? Ya crecí. Ya no me importa. Quiero saber si vas a seguir yendo a la escuela. Lo voy a pensar con la almohada, ¿ok? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, mis buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Paulina, ven conmigo un momento. ¡Silencio! ¡Silencio! Te dije que te cuidaras de faltar tanto. Estás dada de baja. ¿Qué? Sí, hice lo posible por evitarlo, pero la directora es intransigente. ¿Cómo? ¿Ya no puedo venir a la escuela? No, hasta el próximo año. ¿Hasta el próximo año? Mira, Paulina, tú eres una niña muy inteligente. No te cuesta trabajo estudiar. No te desmorones por esto. Mira, vas a ver que el año que entra todo va a estar bien y vas a empezar de nuevo y las cosas van a ser bien. El año que entra, no hay lugar en esta escuela para mí, punto. No hay lugar en mi casa, no hay lugar en ningún lado. Yo no quepo en este mundo, maestra. Paulina. Paulina. Thank you.
Gracias. Mira, maestra, yo sé que esto no es usual, pero creo que estamos haciendo mal con la alumna Paulina Vallejo. Es una alumna muy inteligente. Mire, yo creo que ella merece otra oportunidad. Es una alumna inteligente, pero las cosas no están nada bien en su casa. Y si le quitamos lo único que es su salvación, la escuela, va a estar peor. No podemos hacer eso, maestra. Por favor, yo quiero que reconsidere las cosas. Yo te voy a entender. Soy tu abuela, mija, y te quiero. Mira, papá, es él. Hija. Pau. Mira nada más. Ya eres toda una señorita. Y tú estás más viejo, papá. Y más gordo. Perdóname. Todo este tiempo no podía venir a verte. No. No podía ni con mi vida. Yo tampoco puedo, papá. Pero ya no te voy a volver a dejar. No prometas cosas que no vas a cumplir. No, no, no. Esta vez va en serio. ¿Y cómo sé que te vas a quedar con nosotras? Hija, ¿no confías en mí? No. Hija, ¿qué va a decir tu papá? ¿Que te críe como una niña contestona? No, está bien, mamá. Paulina tiene razón. He sido un tonto. Me perdí los años más importantes de tu vida. Te perdí. Por mis miedos, mi inseguridad, mi dolor. Pero esta vez va a ser diferente. Tienes que creerme. Te perdí y no me lo voy a perdonar nunca. Sí, papá. Me perdiste. Hija. Ya se me había olvidado el exquisito sazón que tienes, mamá. Podrías comer diario aquí, hijo. ¿Te gustaría? No. No seas grosera. ¿Qué va a decir tu papá? Peor que la grosería es no haber denunciado al asesino de mi mamá. Lo denuncié. Pero no sirvió de nada. Míralo. Ahí anda suelto. No lo agarraron, dijeron, se justificaron diciendo que fue un robo que salió mal y ya no le quisieron dar seguimiento. ¿Yo qué? Más bien tú. Tú ya no le quisiste dar seguimiento. Yo tenía 10 años. Y a ti se te hizo fácil dejar la denuncia a medias.
¿No te importó que se le hiciera justicia a mi mamá? Tú estás siendo muy injusta conmigo. No sabes de lo que estás hablando. Pero en algo sí tienes razón. No debí de irme nunca. Te extrañé mucho. A las dos. No te has portado como un buen hijo. Tampoco como un buen padre. Perdónenme las dos, por favor. Claro, hijo. Yo te entiendo. No te justifico, pero te entiendo, hijo. Yo no te voy a perdonar hasta que encarcelen al asesino de mi mamá. Pero es que ya pasó mucho tiempo, Paulina. Pero la justicia sigue siendo justicia, hijo, aunque pase el tiempo. Mira, hija. Te prometo que no voy a descansar hasta que agarren a ese tipo. Te lo prometo. Le agradezco mucho la oportunidad que le está dando a mi hija, maestra. Fue Paulina, que gracias a sus calificaciones logró que la directora cambiara de opinión. Sí, no sé qué hubiera hecho tanto tiempo sin venir a la escuela. ¿Cómo está tu abuelita? Feliz. Qué bueno. Entra al salón. Bueno, adiós, papá. Cuídate, ¿eh? Sí. Qué bueno que vino, señor. Paulina lo necesita. Es una niña muy inteligente, pero como todos necesita una guía. Alguien que le indique el camino. Ya estoy de regreso, maestra. Con todas mis fuerzas. Paulina y yo fuimos juntos a denunciar al asesino de su madre. Siento que ella descansó después de hacer eso. Lo único que queremos, maestra, es justicia. Que se haga justicia de veras. Paulina. Paulina, espérate. Ya te dije que no hablo con cobardes. No te vayas. ¿Eso era lo que tenías que decirme? No. Lo que quería decirte es que... te quiero. Hola, doña Conchita. No llame a la policía, por favor. No. Dile. Ahí voy. No llevamos tanta prisa. Señora, veníamos a ofrecerle una disculpa y... vengo a pagarle lo que le debemos. Ya me pagó Guadalupe. ¿Le cobró a mi abuela? Esto es un negocio. Pero qué bueno que estén arrepentidos, Paulina. Oiga, ¿le puedo dejar este cartel? ¿Sí? ¿Qué es? Es del asesino de mi mamá. Está bien. Gracias. Déjamelo. Muchas gracias. Adiós, Paulina. Gracias. Abue, ¿ya llegó mi papá? Tenía una cita de trabajo. Y además, fue a la delegación a ver si había noticias. ¿En serio? Abuelita. Hija. Te quiero. Te quiero mucho. Y yo a ti, mi amor, y lo sabes, mi reina. ¿Me perdonas? Ay, hija, qué cosas dices, mi vida. Unas monedas, señito. $50, aquí tiene. Gracias. Señito. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡No te muevas! ¡Se fue, señito! ¡Se fue! ¡Mamá, señor! Y entonces, abuela, a Ramón no le gustaba la historia porque no la entendía.
Nunca ponía atención, pero ahora como yo se la cuento, pues hasta ya subió sus calificaciones. Y en conducta es otro, ¿eh? Lo agarraron. Por fin, lo agarraron. Yo lo vi encerrado. ¿De verdad, papá? Por fin, mamita. Te hicieron justicia. Te quiero.